Él sí, Pérez Bertolini. Nosotros somos de Corrientes, somos de la Dirección de Arquitectura del Poder Judicial y tenemos un equipo técnico, tres profesionales del área, el ingeniero Caparal, el arquitecto Miguel Ledesma y yo, para, en realidad motivó nuestra visita una invitación de la Comisión de Gobierno de Interpretación del Consejo Deliberante para poner en conocimiento de ellos primeramente y de la comunidad el proyecto que el Poder Judicial tiene pensado realizar acá en la ciudad de Virasol. La inversión ronda más o menos entre los 10 y 12 millones de pesos. Es una etapa que nosotros pensamos hacer para atender a las dependencias que ya están en funcionamiento aquí en Gobernador Virasol. Y una segunda etapa es para atender a aquellas dependencias que están creadas pero que aún no están en funcionamiento, como por ejemplo un juzgado de instrucción. La obra se prevé en el inicio para el año 2015. El año siguiente, porque previamente a eso hay que desarrollar todo el proceso licitatorio de la obra. En este momento acá funciona el juzgado civil de menores y familia y comercial, ¿no? También acá hay una parte de la, como una delegación de la defensoría que está funcionando. Ustedes tienen un cuerpo de psicólogos, existe una psicóloga trabajando y dos asistentes sociales, o sea, parte del cuerpo de psicología forense. Y lo que se ampliaría sería el juzgado de instrucción y juntamente al juzgado la fiscalía de instrucción. Nosotros contamos con un predio que fue donado por el municipio de Gobernador Virasol sobre la calle Lavalle frente a la plaza. ¿Y hoy qué van a hacer? Hoy lo que vamos a hacer es explicar el proyecto que ya ha desarrollado la Dirección de Arquitectura. ¿Se quiere agregar algo quien está invitado? Sí, gracias. Sí, primero todo agradecer a la arquitecta y a su equipo de trabajo que hayan concurrido al Consejo Deliberante a brindar las informaciones que requiere el Consejo y el pueblo de Virasol. Esto ha sido con motivo de la invitación que se cursó a través del Consejo Deliberante, a través de la Comisión de Gobierno e Interpretación y fundamentalmente a través de una resolución de gran interés municipal que ya está declarada y aprobada por unanimidad del Consejo Deliberante, el proyecto que ya está presentado inclusive en el Consejo Deliberante para la construcción de estas dependencias judiciales. Resaltando, digamos, la importancia que esta nueva construcción de edilicia va a tener para Virasol y para toda esta zona, siendo una construcción, como bien dijo la arquitecta, va a ser ejemplar en cuanto a todas las dependencias que tiene. Y ya se ha presentado inclusive el proyecto de plano para su aprobación en la municipalidad hace más de un mes, más y medio, para que una vez esté aprobado, seguir adelante con el proceso de licitación, que quería decir. Y en definitiva, es agradecer la presencia de ella, tener el conocimiento del pueblo y la invitación para toda la